que ayúdele a cortar a él. Es rico, la torta. Eso. Eso. This is Rich with the No Star Times, and we are taking a look at the new inauguration of the police station. Señor, felicidades para la inauguración. Perfecto. Para nosotros, como parte de la comunidad, es un avance, es algo muy importante porque tenemos mejores instalaciones para poder dar una mejor solución a la comunidad y sobre todo que la comunidad se sienta muchísimo más cómoda con la atención que puede brindar la fuerza pública. Es mucho mejor de otro, ¿verdad? Claro, por supuesto, hemos mejorado en un 100% lo que teníamos. Esto con la ayuda de INADECO, con la ayuda de la Asociación de Desarrollo, que son las alianzas estratégicas que nosotros como institución buscamos, hemos logrado un avance importantísimo, un proyecto que muchas comunidades se lo desean. Ah, felicidades, gracias. Muchísimas gracias a ustedes. ¿Qué te piensan? Estas nuevas instalaciones es para nosotros a... está demostrando el crecimiento, la confianza que tiene el gobierno sobre nosotros, el apoyo a un lugar muy retirado y que nos trae muchos beneficios para la comunidad. Luis, you're pretty involved in the community. What do you think a new police station means for us? Well, it's great, and I think it's it showed the support from the government to the community, and that's great. Thanks, guys. Felicidades para la inauguración. No, es una buena obra que hizo la comunidad con la ayuda de la oficina de INADECO. Ahí tiene algunos, hay que hacer algunos detallitos más, pero ahí se van arreglando las cosas de camino. Es mucho mejor de otro edificio. Ah, mucho mejor. La otra era una casa prácticamente que le prestaban a la policía ahí al frente, ahí a la parte de la escuela. Esto ya es grande, son casi 200 metros de construcción. Aquí alberga las dos policías turísticas que estaba allá en Guiones y la de aquí. Sí, esa cocina y cuartos, esos corceles. Cuartos con aire acondicionado, hay oficinas para hacer denuncias del OIJ, la oficina de guardia. Parqueo amplio para dos patrullas y más motos. Está bien la infraestructura, bien hecha, grande. La oficina para el jefe. Sí, posible en futuro, los bomberos. Es bueno que estén cerca para así las coordinaciones, son mejor. La Cruz Roja, me escuché que iban a estar cerca y aquí le vais. Más que nada, va a ser como un centro, ¿cómo se dice? Un centro de emergencias. Sí. Sí. ¿Todos aquí? Sí, todos aquí sería mejor. Oh, felicidades. Bueno. So Betsy, what do you think about the new building? Well, actually, we are so proud of it. The community have been helping a lot. The security association collaborate on doing the jail cells. And well, this is an advance for Nosara, and now we have better security on that. How does it compare to the old building? Well, it's like way better. It's like all the infrastructure of this place is like a brand new, as everybody know, and the old building, it was like so bad, and they didn't have the conditions to be there. But now, like for all the thanks to all the support, they have something nice and new. Well, it seems like it's a pretty good day for Nosara. Yeah, it is, and yeah, this it happens, and now everybody is like happy about it. Thank you for being on the Security Association and showing up every month and working on that. A lot of people don't know, so thank you. Entonces para nosotros es muy fácil poder hospedarlos aquí y no tener que estar sacando por ahí.